el momento de conocer detalles en relación a lo que está ocurriendo en relación a la exoneración de algunas sanciones y multas ante la SAT por diferentes puntos. Hay un tema que seguramente usted ha escuchado, pero que tiene poca información. Al igual que nosotros, por ejemplo, gestionar exoneración de multas de la SAT, de DICABI o de migración ante la Secretaría de la Presidencia. Es un concepto que usted ahora conocerá a través de expertos, y hablamos específicamente con expertos en temas fiscales y económicos. El cómo gestionarlo, cuánto es la multa, cuánto es el tiempo, cuál es el proceso, dónde tiene que acudir o si lo puede hacer en línea, qué es lo que abarca o encierra esto, en cuánto tiempo, qué debe hacer pequeño o gran contribuyente. Bueno, ahora lo vamos a conocer con el experto para conocer detalles, por supuesto, de qué es lo que se debe hacer si usted ignora el procedimiento. Pero sí se puede gestionar exoneraciones, es decir, existe un camino legal, un camino fiscal para poderlo realizar. Por eso está con nosotros el licenciado Víctor Zarat para conocer detalles. Licenciado, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Axel, estimados televidentes, qué gusto saludarles. Fíjense que este tema es bien importante y muchas personas no lo conocen en cuanto a poder tener una exoneración de la Presidencia de la República cuando hay multas que haya impuesto la SAT. También puede ser la Dirección General de Catastro y Avalúo, que conocemos como DICABI, o Migración. Las multas que ellos ponen porque en determinado momento no se paga el impuesto en tiempo, esas puede uno solicitar exoneración a la Presidencia de la República de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República. Entonces, esto es sumamente importante que usted lo conozca y que se lo comente a sus familiares en algún momento si ellos no están conectados, o verlo a través de Chapín TV, porque les puede servir en cualquier momento y se puede dar en cada uno de los rubros que dijimos anteriormente, Axel. Ahora bien, ¿de cuánto estamos hablando, licenciado Zarat, y quiénes son las personas que podrían estar aplicando a la exoneración? Sí, fíjense que la exoneración, la Constitución le da la facultad a la Presidencia de exonerar hasta el 100%, pero no siempre la Secretaría de la Presidencia, pues por medio del presidente, no autorizan. En algunos periodos presidenciales anteriores sí daban el 100%, pero en el actual periodo lo que se está dando de descuento o de rebaja es el 90% de la multa por el impuesto y los intereses que correspondan, por lo menos en los expedientes que hemos tenido nosotros recientemente, han dado hasta el 75%. O sea que es un monto importante. Si lo que usted tiene de multa e intereses es alto, esto le va a ayudar pues de alguna forma muy importante. ¿Y en qué casos, como dice Axel, se puede dar? Pues hablemos primero de lo que es la administración tributaria SAT. Este es el más común que nosotros manejamos. Cuando hay algún pago de impuesto que se hace fuera de tiempo, la ley por medio del Código Tributario tiene multas que establece hasta el del 100%. Entonces, uno puede ante la administración tributaria solicitar pagar el impuesto, eso sí es obligatorio, pagar previo el impuesto y luego solicitarle que uno va a hacer su gestión de exoneración ante la Presidencia de la República para después presentarle esa resolución a la SAT, y si hay algún porcentaje que no fue exonerado, pues tendrá que pagarse. Pero ese es el procedimiento directamente ante la SAT, en principio lo que debe considerarse, Axel. Muy bien, licenciado Zarate, ¿cuánto es el tiempo que se tiene establecido para poder realizar esto? ¿Si tiene algún vencimiento, si hay algunos meses específicos? Pues fíjese que esa es una muy buena pregunta. Y la realidad es de que no hay un tiempo estipulado para poder solicitar la exoneración. Lo que hay que tener en cuenta es, en el momento que uno llegara a incurrir en pagar extemporáneamente un impuesto, de los que estamos diciendo, de la SAT, e impuestos que se deben de pagar a DICABI por herencias o legados que se dan o donaciones. Esto es cuando, recuerden ustedes, cuando se da un testamento de alguien que falleció o los bienes que hayan quedado intestados también de alguien que haya fallecido.
Cuando se hace la gestión para que se dé esos bienes a favor de los herederos, debe pagarse un impuesto. Si no se paga en tiempo, es donde aplica la sanción del 100% de multa. Y en el caso de migración, pues también hay un impuesto que se paga cuando alguien solicita residencias temporales en Guatemala y después se tiene que pagar un impuesto, y si no se hace a tiempo también existe una multa. O sea, lo que hay que tener en cuenta es cuando se dé la multa, uno tiene el derecho a poder solicitar ya sea a la SAT, a Migración o a DICABI, que uno va a pagar el impuesto completo, pero va a solicitar la exoneración de multas a la presidencia. Y la presidencia pues no tiene un límite de tiempo. Los expedientes que actualmente tenemos nosotros pues han tardado más de 6 meses. Este año han empezado a resolver más seguido, más rápido, y pues es una cuestión que depende mucho de la agilidad que le dé la presidencia de la República a estas solicitudes, Axel. Bueno, licenciado Sarat, muchísimas gracias por la ampliación al tema. Ya quedó bastante claro, así que usted, amigo televidente, ya sabe que puede acceder a la exoneración de multas por parte de la SAT en estos temas, específicamente de DICABI o de Migración ante la Secretaría de la Presidencia. Vamos a la pausa.